Amílcar Cortés Báez, acusado de ser uno de los presuntos autores del incendio donde murió una familia del barrio Carlos Marx, asegura que no es un criminal y que fue dejado en libertad por su inocencia, aunque haya sido bajo la ley de amnistía. María Esther Ordóñez nos amplía. Este martes fue liberado también Amílcar Cortés, quien aseguró que fue señalado de participar en el incendio de una vivienda en el barrio Carlos Marx el pasado 16 de junio, donde fallecieron 6 personas. La dirección de mi casa es Alcaldía de Distrito 6, Lo al Sur, 2 y media abajo. Y ahí es Alcaldía de Distrito 6, Lo al Sur, 3 cuadras hacia arriba. Queda atrás de la casa. Atrás que va mi casa. Sí, y yo anduve ahí y anduve ayudando. Ahí están los videos, todos los videos muestran donde yo andaba ayudando, echando agua y todo. Y no sé por qué me quisieron culpar en ese crimen, porque la verdad las cosas yo solo andaba ayudando. ¿Y que tuviste la posibilidad de ver qué ocurrió ese día por la mañana? No, cuando ya me levantó mi mamá, que eran como las 6 de la mañana, ya eso estaba en llamas. Sí. Amílcar dijo durante conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos que él no ha cometido ningún delito. Todos ya saben que quisieron culpar en el asesinato que hicieron en el barrio Carlos Marx. El régimen orteguista fue quien quiso lavarse las manos conmigo. Me capturan y me sacan con la ley de amnistía, queriéndose lavar las manos ellos, queriendo decir que a mí me perdonan por el crimen que ellos cometieron. A mí no me han perdonado nada, yo no he cometido ningún delito. Por eso estoy aquí dando mi cara. La Policía Nacional informó el pasado 19 de diciembre que por el incendio en la casa del Carlos Marx se había logrado la captura de varias personas, entre ellas el joven, que hoy manifestó no tener nada que ver en ese caso. María Esther Ordóñez, Acción 10.